Pase para Marcelo, el centro de Marcelo, y acaba de marcar Piqué en propia puerta, abriendo el marcador en esta Supercopa de España. Después de la jugada de Isco, maravilloso de nuevo el control y el pase que puso para que sacaran el centro desde aquel costado, metió la pierna Piqué intentando mandar el balón a córner e interrumpir esa acción y acabó metiéndola dentro de la portería, batiendo a Ter Stegen y poniendo al Madrid por delante en el marcador. Marca Piqué, Piqué en propia puerta después del centro de Marcelo. Barça 0, Real Madrid 1, Ricardo. Bueno, pues lo estaba intentando durante toda la primera parte. Las indicaciones de Zidane estaban claras. Era volcar una y otra vez el juego por la parte izquierda. Probablemente en una de las pocas ocasiones un poco más claras. Ni siquiera eso era ocasión. Provocó otra vez toda esa llegada de Marcelo, que dejó con esa cara Piqué. Se adelanta el Madrid, minuto 5 de la segunda parte. Barça. El jugador. Ahí va el córner de Denis Suárez. El remate del otro Suárez de cabeza. Ahí le ganó a Carvajal por arriba, tuvo que emplearse a fondo Keylor Navas para mandar la córner, ocasión clara. Sí, además se ha quedado aquí en la banda izquierda, sí, ocupando la misma posición que de Ulofeu. Lo que pasa es que son dos jugadores de características muy totalmente distintos, diferentes. Ahora los pies de Luis Suárez, que recibe de Sergi Roberto. Luis Suárez la quería poner para Messi. Como se cuela de nuevo el 10 del Barça, dentro del área, vuelve a pegar el argentino. Se encuentra Suárez con Keylor. Se va al suelo el uruguayo y dice el árbitro que penalti. Penalti. Penalti a favor del Barça. No sé. Se encontró Luis Suárez con Keylor Navas. Se lo comen los jugadores del Madrid. Después de unos segundos de duda, de Burgos Bengoechea ha indicado la pena máxima, Ricardo. Por la cara del jugador no parece muy muy penalti. Ahí están las protestas de los jugadores del Madrid, sobre todo de Sergio Ramos, de Keylor Navas, el rebote de Zinedine Zidane, alguna cartulina amarilla para las protestas del conjunto que hoy viste turquesa, le está insistiendo una y otra vez dos de los capitanes, vamos a verlo repetido. Ahí va la repetición, le decía Marcelo al árbitro que se ha tirado. Y parece que no hay contacto. No, en esa repetición parece que no hay contacto. Ahí está Luis Suárez, que toca el balón. Esconde la pierna y guarda el brazo Keylor Navas. Y el resto lo hace Luis Suárez. Yo al principio pensé que le iba a sacar tarjeta a Luis Suárez. Yo también. Yo creo que eso ha sido lo que él ha pensado también. Ahí toca el balón y aprovecha Luis Suárez en cuanto ve que sale Keylor Navas para exagerar la caída. Engaña al árbitro. Y el árbitro que pita penalti después de unos segundos de duda que pueden servir para que Messi empate el partido. Ojo, que está Luis Suárez encarado con Sergio Ramos. Ha habido de todo ahí, ¿eh? Y ahora el otro le está diciendo, oye, ¿qué quieres que haga? Marcelo, yo he hecho la jugada, ha pitado. Claro, Marcelo primero se lo decía al árbitro que se había tirado y ahora se lo está diciendo al propio Luis Suárez. Mientras tanto, Messi a lo suyo, diciendo que creéis que yo voy a tirar. Keylor Navas bajo palos. Puede empatar el partido y la final de la Supercopa Leo Messi. Bajo palos Keylor Navas. Toma poca carrerilla el argentino, le pega con la izquierda. ¡Gol del Barça! Marca Messi en el Camp Nou, en una de sus competiciones favoritas, ante uno de sus rivales favoritos. Y empata el partido con ese tanto de penalti en el 76. Marca Messi después de un penalti que no fue. Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 1, Juanma. Bueno, celebración por todo lo alto en el estadio, también de los jugadores, pero muy discreta en el banquillo y por parte de Valverde. Empieza otro partido. El árbitro que le hace una pantalla ahí a Messi. Muy bien, Carvajal. Y ojo a la contra. Ahora va Isco, Cristiano al espacio. Tiene que perseguirle Piqué. Vaya duelo, Cristiano contra Gerard Piqué. Frontal del área, busca el hueco para el disparo. ¡Qué golazo acaba de marcar Cristiano! ¡Apaga y vámonos! Cristiano, espectacular, se quita la camiseta, midió a Piqué, lo vio claro, se escoró, sacó un zapatazo para buscar quitar las telarañas de la portería del alemán y allí la puso para silenciar a buena parte del Camp Nou y poner el 1-2 en el marcador. Marca Cristiano Ronaldo, qué golazo del portugués. Barça 1, Real Madrid 2 en una contra maravillosamente culminada por Cristiano. Juanma. Impresionante, ¿eh? Impresionante el gol. Bronca en el Camp Nou. Se ha quitado la camiseta Cristiano en esa celebración que ha visto todo el mundo. Perfecto. No se puede hacer mejor. Es imposible hacerlo mejor. Y ahora saca amarilla Ricardo no sé a quién. A Cristiano Una camiseta que lanzó al aire Marcelo. Un poco fruto de la tensión que se había vivido en los últimos momentos, enseñando músculo Cristiano Ronaldo. 17 goles al Barça, 11 goles en el Camp Nou. Un futbolista que ha sido el último en llegar y que se acaba de marcar y sacar ese golazo para adelantar al Madrid. Ahí no se puede decir nada de la defensa, nada, es acierto de él. Que se ha ido aquella banda izquierda. Galopada de Asensio, qué balón a Cristiano, fantástico el pase. Un tití con Cristiano Ronaldo.
Le va a sacar tarjeta, a la calle lo va a echar. Y el árbitro esto no que puede le saca la amarilla. Venga, por favor. A Cristiano Ronaldo que esto dice no que es, se ha tirado. No segunda amarilla. Yo ya te he dicho que esto no era normal antes, tantas tarjetas. Cuidado, que le ha empujado un poco por detrás de Burgos Bengoechea. Se marcha Cristiano Ronaldo, que se lleva las manos a la cabeza. No se lo creen en el banquillo del Madrid, que intentan protestarle al cuarto árbitro. Pero Cristiano Ronaldo, después de marcar, que no se lo cree, se lleva las manos. Dice, mira, ¿pero por qué? Pase de Marco Asensio, balón al espacio para Cristiano Ronaldo. Che, que ahí se va cayendo pero bueno, ya. Pero bueno, si no es que sea penalti ni nada, exacto. Es que se va cayendo. Puede haber más o menos contacto de Ndidi, pero desde luego es que Cristiano va muy forzado en no la carrera. No se tira, Manu, antes ha venido... Hay contacto con antes un Ndidi. Y han dicho que el árbitro que sabía jugar muy bien al fútbol, pues demuestra que ha jugado muy poco. Sí. En esa jugada, para algunos que estáis viendo la repetición, para algunos será penalti, para algunos no. Para algunos no ha tocado un penalti. No es penalti. Para mí tampoco. Pero lo que desde luego no es, es que se tire. Asensio le acompaña en el contra. Lucas Vázquez conduciendo. Y Asensio por la izquierda. Marco Asensio que aparece por la izquierda. Marco Asensio que le va a pegar. Toma. Madre de mi vida, qué golazo acaba de marcar Marco Asensio. Si lo de Cristiano ha sido increíble, para quitarse el sombrero el tercero del Madrid. ¡Qué jugada! ¿Cómo acompañó Marco Asensio? El único que tuvo fe de seguir el contragolpe, de acompañar a Lucas Vázquez, que se encontró con un balón regalado y casi, casi ha podido sentenciar la eliminatoria. ¡Qué golazo! ¡Qué remate con la izquierda desde la frontal! ¡Espectacular Marco Asensio! Barça 1, Real Madrid 3. Se vuelve loco el banquillo y se felicitan y celebran el tanto con Asensio. Ricardo. Ahora mismo abrazándose Sergio Ramos, Isco y Marco Asensio, que tiene algo cada vez que debuta en una competición, que marcó en su debut en Liga, que marcó en su debut en Copa, que marcó en su debut en Champions, madre que marcó mía. En su debut en Supercopa de Europa y que en el minuto 90 y probablemente para sentenciar, quién sabe, esta final de la Supercopa de España acaba de marcar también en su debut en la Supercopa de España. ¿Cómo lo celebra Florentino Pérez ahí en el...